Una cosa que hoy sabemos es que hay tres cosas que son fundamentales cuando uno elabora el sustrato. ¿Cuáles son esas tres cosas? La porosidad total, la capacidad de retener agua y la capacidad de aireación que tiene ese sustrato. Son tres cosas fundamentales. Y acá es donde cometemos los primeros errores. Cuando nosotros usamos sustratos poco porosos, vamos a tener en contenedores chicos, en macetas chicas, vamos a tener muchos problemas. Vamos a ver qué es lo que pasa con la retención de agua y con la capacidad de aireación. O sea, son tres cosas que ya vamos a ver. Cómo entenderlas, cómo funcionan y en función de eso cómo solucionamos los problemas. Esto es bien práctico. Entonces, para eso, algunos ya me vieron alguna vez con la esponja, pero esto es tierra, esto es la esponja. No necesitas saber para el maliviano. No, por ahora no. Ahora, si yo te pongo la esponja y la perlita, capaz que empezás a verte con problemas. Los dos son livianitos, ¿no? Los dos son livianitos. Los dos son livianitos, ¿no? Y este, el suelo es más pesado. Bueno, eso que va a ser más pesado, vamos a pensar que estos están todos secos, que no tienen agua, ya nos está diciendo mucho de por qué será más liviana la esponja. Es más porosa. Y si la comparás con la perlita, pesan casi igual. ¿Qué quiere decir? Que son muy porosas. Muy porosas, las dos son muy porosas. En cambio, cuando le pones el suelo más pesado, ya es menos poroso. Entonces, ¿cuándo? ¿Y por qué nos importan los poros? ¿Por qué en los poros donde van a crecer las raíces? ¿Y por qué van a crecer las raíces en los poros? Porque ahí está el agua y el oxígeno y los nutrientes. El agua y el oxígeno no están en la partícula de tierra que ustedes ven, sino están entre las partículas de tierra. Ahí es donde está la vida de las raíces. Ahí es donde está la vida de las raíces. Si tenemos una partícula de tierra, lo exagero. Partículas de tierra, la que nosotros usamos para llenar nuestra maceta. No está la vida de la raíz y de la planta en la partícula de tierra, sino que está acá. Esto que está acá es un poro. Ese poro es donde está el agua, donde está el aire, que necesitamos aire, y también donde están los nutrientes. Ahí, esa es la vida. Entonces, si yo le pongo esto, un envase, una maceta, y tengo pocos poros, muchachos, lo lamento, pero hay pocos poros. Hay que darle más poros. ¿Cómo sé yo si tiene algo más poro o menos poro? Si es liviano o pesado. Entonces la esponja livianita está llena de poros. Después vemos lo del agua y el aire, eso lo vamos a ver ahora. Pero ¿por qué hay que pensar en sustratos y en esponja? Porque poros, busquemos poros. Si queremos que nos vaya bien con las plantas, en maceta, cualquier cultivo que sea, pensemos que haya poros. Porque en los poros, en esta parte roja, está la vida, ahí están las raíces. Cuando más raíces tenga, mayor densidad de longitud de raíces, vamos a tener mejores plantas. Eso es así, eso no es discutible. Y ahí donde está el agua, el aire. Entonces hay que pensar en los poros. Y cómo yo puedo poner porosidad, y ahora vamos a ver las relaciones entre el agua y el aire y todo eso en los poros. Pero primero el tema de la porosidad. Entonces uno de los puntos es la porosidad total. Lo vamos a tratar último. Lo vamos a tratar último. Porque, por ejemplo, me da pie para esto. Si yo tengo pocos poros acá, un sustrato con pocos poros. Tengo pocos poros. Ustedes,
¿Qué les parece si yo les propongo achicar el tamaño de la maceta cuando hay pocos poros? Y los poros son la vida de las plantas. ¿Me va a ir mejor o me va a ir peor? Peor. Ahora, si yo tengo pocos poros y agrando la maceta, capaz que me vaya un poco mejor. Porque en valores absolutos tenés más. Entonces ahí yo después les traje una diapositiva, que si yo tengo una maceta de 4 litros y uso la tierra, y la tierra tiene 50% de poro, tengo 2 litros para la vida. Porque tengo 50% de porosidad, la tierra no, hay más, no, no puede hacer magia, tiene 50% de porosidad, no tiene más. Ahora, esa que yo le pasé en corteza de pino compostada, ¿saben cuánto tiene de porosidad? 80%. O sea, un suelo tiene 50, tiene 80. ¿Cuánto es el 80% de 4 litros? Háganme la cuenta. 4 por 0, 8. Bueno, 3,2 litros de vida. Fíjense, con la tierra tiene 2 litros de vida. Esto tiene 1,2 más vida. ¿Se va entendiendo? Y ahora le tiro la otra, que me estoy adelantando. Quiere decir que si yo tengo un sustrato que tenga 80% de poro y que tengo más vida, entonces capaz que sí me animo a achicar el contenedor. Quiere decir que a mejor calidad de sustrato, a mejor porosidad total, más livianito, más poroso, más plumita, yo podría pensar en achicar el tamaño de la maceta. Y ahí tengo que hacer los números. ¿Qué pasa? Yo tengo un sustrato mejor, más poroso, lo compro alguna firma, capaz que no tengo que usar la de 4 litros, uso la de 3. Y ahí resulta que tengo mejor calidad de planta porque tengo más poro que la vida de la planta, de la raíz en la maceta, y tengo la precocidad, me la paga mejor. Vamos a volver a esto porque yo sé que esta última parte la hice rápido. Pero lo único que quiero ahora, en este momento, es que nos quedemos con que son estas tres importantes, de la porosidad total más o menos hablamos, vamos a volverlo a retomar, y necesito la esponja para el ciclo que viene. Recordando de que, ¿por qué la esponja? ¡Ah! ¡La perlita! El suelo 50%, de 4 litros, 2 litros de vida. ¿Vieron qué lindo? ¿Lo vieron mucho? ¿Cómo está el compost ese, corteza de pino? Está bueno. Bienito, lindo. 80%. 3,2. ¿Cuántos litros de vida tiene la perlita? 95% por ser total. Es mucho. O sea que de 4 litros, el 95% son como 3,8 litros, donde puede haber agua, nutriente, oxígeno, por lo tanto raíz. Ah, la miércoles, cambia la pelota, contra 2 litros de vida del suelo. Entonces, no estamos hablando que los materiales son malos, son buenos, en cada circunstancia lo suyo, dale. Pero va a tener vida mientras lo fertilice. Totalmente. Porque esto está todo integrado. O sea, la perlita la va a tener el 95%, como decís, pero si... Acá está la respuesta. Esto es perlita y turba. Perlita y turba tiene cero nutrientes. Tal cual como vos decís. Siempre y cuando la fertilice, entonces... Totalmente, totalmente. Entonces acá hay que ponerle los nutrientes. Tenemos varias formas de ponérselo. Lo vemos en el encuentro que viene, cómo se lo podemos poner. Que ya te digo, lo fertirriego,
una vez por semana, cada dos o tres días, no es nada caro, ¿eh? Podemos traer los números en el encuentro que viene, no es nada caro. Se trata de hacer las soluciones, de mezclarlas y de aplicarlas. Incluso ya vienen los comerciales que lo disolvés y lo aplicás, ¿no? O sea que, no es, este es el sistema europeo, no es lo que a nosotros nos resuelve la vida, ¿no? Por eso nosotros vamos a buscar sustrato, como vos vas a ese punto, en el cual tengamos algo de nutriente, claro, algo, exactamente, porque, exactamente, así que, pero digamos, es como un ejemplo de decir, donde tocamos una cosa, tocamos todo en el tema de planta de control. Eso es lo que hemos aprendido en 20 años, sobre todo en Argentina. No podemos verlo aislado a la cosa, va todo junto. Entonces, si yo estoy hablando de un material que tiene 80% de porosidad, como esa que les dije ahí, la corteza de pino muy buena, algo de nutriente tiene, pero tampoco la alcanza, le vamos a tener que ayudar. Le vamos a tener que ayudar. Y al suelo, a la tierra sola, tampoco le va a alcanzar. Por ejemplo, sí le va a alcanzar para los micronutrientes. No va a haber que agregar micronutrientes. Ni zinc, ni cobre, ni manganeso, ni hierro. Seguro que no. Pero para los otros sí. Para el nitrógeno y el fósforo le va a faltar. La planta va a necesitar más. Entonces nos vamos a meter en esto, donde vamos a ver este tema de capacidad de retener agua y capacidad de aireación. Nos vamos a meter en ese tema, pues la tengo para acá para que, porque este lado va a ser mejor. Bueno, lo único que estoy haciendo ahora es saturando la maceta. Estoy, todos los poros, la porosidad total, ¿de acuerdo? Porque la porosidad total es todos los poros que hay. Los más grandes y los más chicos, todos los poros que tiene esta esponja, lo estoy llenando con agua. Lo estoy llenando con agua. Y cuando deje de regar, va a drenar ese poquitito, apenas esa gotita, y esa, este sustrato, lo mismo que cualquier maceta, que tiene la altura de un building, ¿verdad? La bandeja multicelda, esta es la capacidad de retención de agua que tiene este sustrato. Esto va a ocurrir después que reguemos, regamos siempre a saturación, termina de drenar y va a quedar esta agua. ¿Perfecto? Buenísimo. Ahora bien, el agua que queda en un sustrato, la capacidad de retención de agua que yo tengo ahí, y los poros con aire, varían con la altura de la maceta. Porque esta altura de maceta, pero no drena más, es para un estilo. Pero si yo pongo una maceta de 10 centímetros en el mismo sustrato, no la estoy apretando, ¿eh? ¿Qué pasó? Drenó más. Largó agua. ¿Drenó más? ¿Por qué? No. Por la altura. Pensemos en los tanques. La altura de los tanques, de nuestras casas, del problema de presión que tenemos. Cuando más alto está el tanque, ¿qué va a pasar? Más altura, más presión. Entonces por la presión va. Y ahí se estabilizó. Ahí ya no drena más. Algo que es el mismo sustrato, ¿eh? Solo le cambié la altura de la maceta y puse a maceta de 10. Pero ahora lo voy a poner en maceta de 20. Un poquito más alta. No la estoy apretando, ¿eh? ¿Qué pasó? Siguió drenando. Siguió drenando. Entonces, ¿qué dice esto? Cambié la altura de la maceta. Y no cambié el volumen. Porque el volumen del sustrato, que es el de la maceta, es la misma que la de la esponja. No cambié el volumen. Cambié solo la altura. Fíjense cómo cambia la capacidad de retener agua de un sustrato, y piensen que el agua es vida, y cómo cambia la capacidad de aireación de un sustrato, y piensen que el aire es vida,
de acuerdo a la altura de la maceta. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener sustratos que retienen mucha agua, la tierra, ¿verdad? Retiene mucha agua la tierra. Es más, tengo un problema de drenaje, porque son poros tan chiquitos que tienen problemas para drenar. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que ponerla en... Maceta más alta. Al mismo volumen. Ya el mismo volumen, no gasté más en sustrato, no gasté más en fertilizante si le pongo 1 o 2 kilos por metro cúbico de fertilizante de acción lenta. La mezcla es la misma, la esponja es la misma. Solo que le mejoré la aireación por ponerla, por ser más alto. Y al revés, si yo tengo pura corteza como esa de pino compostada, que es muy usada para cítrico, por ejemplo, ¿qué pasa? Si yo esa corteza de pino, que es gruesa y drena mucho, la pongo en semejante macetón alto, y asegúrate de meter de riego, porque asevera la cantidad de aire que va a tener y la baja capacidad de drenar. ¿Entiendes? Entonces, está todo conectado, como le decía, está conectado el tamaño, la altura del contenedor con el tipo de sustrato, por eso no consigue que el sustrato es malo. Sí, es malo como lo está usando, pero dale una oportunidad, dale, ponele, si tierra, ok, pero ponele algo gruesito, porque lo finito, además ponelo en un contenedor más alto, digo, para ir agregando concepto. Y si por otro lado tengo, que es lo que vamos a llegar después, porosidades totales, baja como la tierra y dale un poco más de volumen, ponelo en una maceta, bueno, si está usando de 2 litros, ponelo en 3, que te va a dar mejor resultado. ¿Entiendes? Pero trabaja todo junto. Entonces, la capacidad de retener agua es característica de cada material. La perlita que recién andábamos ahí, tiene, la medimos en laboratorio y la medimos acá también en gabinete, tiene un valor de capacidad de retención de agua y por eso nosotros decimos sí, la podemos poner, en general nos da muchos poros con aire, pero depende de qué contenedor se use. Lo mismo la turba, enseguida, yo, che, algo fino, la turba de musgo fagnum, miren qué hermosa que es esta. Esta es la de Carex, la de fagnum es esta. Miren qué plumita, pesada, no, livianita. ¿Por qué tan livianita? ¿Por qué tan livianita? ¿Con qué nos asociamos lo liviano y lo pesado? No, con el aire no. Con la porosidad total. O sea, el suelo es pesado, poca porosidad total. Aquello es liviano, mucha porosidad. La turba, igual que la perlita, tiene 90% porosidad total. En un litro, 900 centímetros cúbicos es vida, es poro. Es impresionante. Entonces, bueno, ahora, las dos, por ejemplo, la perlita y la turba, los dos tienen 90% de porosidad total, o sea, mucho. Pero, ¿qué pasa? La perlita retiene poca agua y la turba mucho. Entonces, en el mundo, no se rompieron mucho la ropa. Hicieron lo que yo hice con esto, una mezcla de turba y perlita, y la fertilizo y a la lona. Esa es la de máxima. Después de ahí, volvamos para abajo. Si ya salimos campeones, ahora veamos nosotros lo que tenemos, qué lo podemos hacer, cómo lo manejamos, etc. Para ser campeones, esto. Turba y perlita, porque los dos tienen más de 90% de porosidad total. Quiere decir que tiene mucho poro. Habíamos sacado la cuenta que tiene como 3,8 litros en 4 litros. Eso hace que podamos achicar tranquilamente el tamaño, ¿no?